Lo que nos cuenta Carrie Tinger en su comedia ¿Conoce usted la Vía Láctea? Es una aventura humana extraordinaria. Pero no solo es una aventura extraordinaria y original, sino una audaz manera teatral de contar unos acontecimientos. ¿Qué es el hombre, el individuo, en una sociedad humana? Wittgenstein nos dice que no es nada. Es solo una historia registrada en unos archivos, datos recogidos y fijados en una parroquia, en unas escuelas, en un centro militar, en unas oficinas de trabajo. Si estos datos faltan, si el hombre, como ocurre muchas veces, ha sido dado por desaparecido, sus documentos no existen y nadie le reconoce, el hombre no existe. Este es el gran drama de que es protagonista José Blanco Negro en esta original comedia alemana. No existe porque ha perdido su identidad oficial. Su peripecia consiste en rebelarse contra esa no existencia y en demostrar que el hombre como valor humano debe existir porque tiene su memoria, es decir, su propia personalidad, aunque la sociedad se niegue a reconocerlo. Somos como usted, señor. Como usted, señora. Miramos atentamente lo que sucede en torno, pero no nos enteramos. No podemos salir de nuestra indiferencia. Por eso cada hombre está solo con su historia. Yo no soy solo un doctor, un especialista en medicina psicológica. Soy también el testigo que todo hombre desea. Sin testigos, el hombre se convierte en el prisionero dentro de su propio ser. Sin biografía, para los otros, el hombre deja de existir. Por eso yo soy los otros, los personajes en la biografía de José Blanco o José Negro. ¿Quién es este? Nadie, si yo no le escucho. Protesto. Podrán olvidarme los otros hombres y decir que ya no existo, porque no tengo carnet de conducir, ni documento nacional de identidad, ni cartilla militar, ni nada de todo eso, y porque ya nadie me reconoce. Pero yo soy yo. Lo que pasa es que yo tengo que buscar mi yo entre los otros. Los otros son los que, conociéndome o negándose a conocerme, me oprimen. Por eso esta historia, esta comedia, es la peripecia de dos hombres, el doctor Neuros y Juan Blanco, que para liberarse de la opresión huyen a la Vía Láctea. No es fácil escapar, no es fácil huir a la Vía Láctea. No es fácil tampoco esta comedia en la que nosotros hemos intentado contar libremente la historia de un hombre que se niega a desaparecer. La historia no es insólita. En efecto, se produce muchas veces, sobre todo después de las grandes guerras, en que muchos seres pierden su identidad, son dados por desaparecidos. Es natural que esta historia sea verdadera y también ha sido contada ya de otra manera, por ejemplo, por Pirandello en El difunto Matías Pascal. En El difunto Matías Pascal hay un hombre que pierde voluntariamente su identidad y entonces descubre que sin su identidad, sin su historia, no es nada. Que es el mismo caso de José Blanco o José Negro. Lo original de Wittgenstein es el modo de contar esta historia. Cuando José Blanco obliga al doctor Neuros a que sucesivamente interprete los personajes cruciales de su propia biografía, el secretario comunal, el hostelero italiano, el motorista circense, logra desmenuzar la realidad y transformarla en una serie de instantes significativos. También, de otra manera, este angustioso tema del individuo oprimido por la vida, del ser condenado sin culpa en una sociedad estúpidamente organizada, había sido tratado ya en el teatro alemán por Wiesner, en Boyzeck y por Toller en Inkemen. Nacido en 1922, en los años terribles de la primera posguerra,
produce esta magnífica comedia, ¿Conoce usted la Vía Láctea?, en 1956. Tiene entonces 34 años y otra tremenda posguerra sobre los hombros. Por eso su humor es corrosivo y si nos divierte, si nos hace reír, nos obliga también a pensar. Pero pensamos ante la aventura de José Blanco de manera muy distinta a como nos hacen pensar las obras de Bertolt Brecht. Después de Wittinger, el teatro alemán moderno nos es más conocido. Dürrenmatt, Max Frisch, el austriaco Schwalder son representados y admirados aquí. Son la vanguardia alemana, racional y comunicativa. El teatro político germano actual, con Kiefer, Günter Grass, Hochschild, Martin Walser y los nuevos autores del Berliner Ensemble, espera nuestra atención. He aquí por qué esta interesante, curiosa comedia de Karl Wittinger, traída por la despierta atención de Manuel Collado, nos ofrece una velada atractiva y nos abre las puertas de un mundo humano y teatral. Si usted y yo no estuviéramos de guardia, pues estaríamos en la cama. Por favor, cada uno en la suya. No, he querido ofenderla. ¿Ah, no se ha ofendido? Bueno, pues tanto mejor. ¿Alguna novedad? ¿Cómo? ¿Que el paciente 01313 se escapó por la ventana de su habitación en el octavo piso? Pobre hombre. Lo único que recuerdo de él es que ingresó este verano con fractura de la base del cráneo. Vaya, un tipo. Y yo que creí que había muerto. No se preocupe, señorita, no se preocupe. Ya aparecerá. Vivo o muerto, pero aparecerá por donde menos lo esperemos. No, señorita, no. Mire, si avisamos a la policía que se ha escapado uno de nuestros neuróticos... Bueno, sí, locos. Pues proclamaremos que es factible escaparse de este sanatorio, del que teóricamente es imposible hacerlo. Y nuestra reputación quedaría por los suelos. No, tranquilícese. Sí, en cuanto aparezca, lo meteremos en el departamento de seguridad, con barrotes de 10 centímetros de espesor. ¡No, imposible! Calcule la lima que necesitaría para cerrarlo. Sí, señorita, sí. Por cierto, señora o señorita. No, es indiscreción, no. Pues bien, enfermera, señora o señorita, quédese tranquila que ya aparecerá el 01313. Buenas noches, enfermera, señora o señorita. Pues muchas gracias. ¿Y usted quién es? ¿Pero qué pretendo? ¡Ah, por Dios, doctor! No se asuste ni llame. De lo contrario, le dejo con la palabra en la boca y me retiro a mi ventana. ¿Pero qué va usted a hacer? ¿Está usted loco? Pues sí. ¿O no? Bueno, usted sabrá. Tranquilito. Déjese de locura, digo de tonterías y deme ese arma. No es un arma, doctor. Es una lima. Bueno, ¿me promete volver a su habitación? ¡Pero no por ahí! Recuerde que mi puerta está cerrada con llave, que la llave la tiene el enfermero y que mandar a abrirla sería confesar que es factible escaparse de donde teóricamente es imposible hacerlo. Sí, oí la conversación. Me pareció correctísimo y muy sensato. Si he venido a verle es porque sabía que usted es como es y tenía necesidad de hablar con una persona inteligente.
De manera que se ha escapado para verme a mí. Sí, qué romántico, ¿verdad? Mi ventana es una de ahí. Y como vi que estaba usted de guardia, pues salté y aquí estoy. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le ocurre? Vamos a ver. Se encuentra mal, ¿verdad? No, doctor. No estoy enfermo. Estoy loco, pero no tanto. Bueno, ¿entonces qué quiere de mí? ¿No sabe quién soy? No. El paciente 01313. Fractura de cráneo, estado comatoso, pronóstico gravísimo. Y traslado del paciente a la sección de psiquiatría para experimentación con shocks emocionales. ¿Shocks emocionales a un recuperado de fractura de la base del cráneo? Pero bueno, ¿quién ordenó esa estupidez? Usted, doctor. ¿Quién, yo? Sí. No, imposible, el 01313, ¿verdad? ¿Sí? Ahora mismo vamos a verlo. No hace falta que se moleste, doctor. No, si no es molestia, lo vemos enseguida. Ah, por eso, doctor. 01310, 01311, 01312... 01313. 01314... 01310, 01311, 01312... Pero bueno, es imposible si aquí falta una. ¡No! Sí, la tengo yo. Por eso le dije que no se molestara. Bueno, hasta ahí podíamos llegar. Eso es un delito, amigo mío. Eso es un robo. Puede, pero me interesaba mucho saber si estoy loco o no. Pero eso no le autoriza. ¡Así! ¡Porque estoy loco! Al menos para usted. Y eso es lo que vale, porque para eso es usted médico, ¿no? Hombre, no... Figúrese que fuese al revés. Sí. Que yo dijera que no estoy loco, que el que está loco es usted por decir que yo lo estoy. ¿Eh? ¿A quién creerían? Desde luego a usted, que para eso tiene título. Con título las locuras no pasan de errores de diagnóstico. Sin título, locuras o crímenes. Y siempre vale más ser loco que criminal. Y eso que después de haber leído este fichero y el de al lado... Pero ¿cómo? ¿Que ha leído usted el fichero privado del director? Sí. Pero es el colmo. Si ni nosotros mismos es el colmo atreverse a... ¿Y qué dice de mí? ¡Ah, no puedo decírselo! ¡Violación de secreto profesional! Eso es un delito. Usted ha cometido un delito terrible. ¡Ah, no se enfade, doctor! No dice nada importante sobre nadie. Es curioso. Las fichas de ustedes se diferencian de las nuestras solo en una cosa. La razón. El color. ¿Es la mía? Ladrón. Ladrón usted, que me la acaba de quitar. Pero bueno... Todo esto ya lo sabía yo. ¿Qué pretendía? ¿Que supieran más de usted que usted mismo? Ah, tome. Puede dejarla donde quiera. Total, no dice otra cosa que lo que yo les conté. ¡Ah! Hemos ocultado algo, doctor. ¿Ocultar? Pero bueno, ¿por quién me toma? Yo solo le tomo por quien dice que es y por quien ha sido. Me interesa mucho su ficha. Si es cierto lo que pone en ella, usted ha sido minero, aviador, payaso y actor antes de ser psiquiatra, ¿eh? Lo más seguro es que tanto usted como yo seamos hombres de otro planeta... que aún no saben qué hacer en esta tierra, que tampoco sabe qué hacer con nosotros. ¿Algo más? Sí. He venido a hacer algo por usted. Hombre, muy amable, muy amable. ¿Y qué es lo que piensa hacer por mí? Vamos, si puede saberse. Vengo a llevármelo conmigo. Ah, ¿a su planeta? ¿A bordo de un platillo volante? Ah, no se haga loco, doctor. Estoy hablando en serio. No, yo también. Fue usted el que afirmó durante el tiempo que estuvo en observación que había venido en uno de ellos. ¿Y qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo iban a comprender una serie de médicos que yo no pertenezco a este planeta? Para ellos, todo lo que significa fantasía, aventura, fe, es locura. Y lo gracioso es que hasta para la locura intentan buscar una explicación racional. En mi caso, un vehículo. Que yo venía de otra estrella. Bien, pero tenía que haber venido en algo. Dije que vine en un platillo, como podía haber dicho que montado en una escoba. Lo importante era que se quedaran tranquilos y me dejaran tranquilo a mí. Ah, entonces usted no está... ¿Y qué es lo que quiere de mí? Llevármelo. ¿A dónde? Doctor, ¿conoce usted la Vía Láctea? ¿La Vía Láctea? Sí, doctor. Venga conmigo a conocer la Vía Láctea. Le aseguro que no se arrepentirá. Es tan maravillosa. Venga conmigo a conocer la Vía Láctea y verá qué maravilloso espectáculo. Cada amanecer ofrece la pureza de la primera aurora, arrullado por el alegre tintinear de las botellas de leche vacías. Pero bueno, un momento. ¿De qué Vía Láctea me está usted hablando? De la mía. De la que recorro todos los días al amanecer como encargado de traer la leche a la clínica. Yo soy el ayudante del chofer del sanatorio. Ay, ya. Entonces usted lo que quiere es que yo le acompañe algún día. Algún día no. Siempre. Pues muy amable, pero posiblemente el director no me deje. ¿Y por qué no? ¿A mí me lo permite? Sí, pero usted no es médico. ¿Lo es usted?
A usted no hay quien le entienda. Ya verá cómo me entiende cuando lea esto. ¿Y esto qué es? ¿Ha escrito usted todo esto? Parece una obra de teatro. Y lo es. Escrita expresamente para que la representemos usted y yo. Si se fija, observará que nunca hay más de dos personajes en escena. Yo y el otro, que siempre es otro. Yo naturalmente haré de mí. Y usted, que ha sido actor, de los demás. No hablará en serio, claro. ¿No ha sido actor? Sí, pero eso no es una razón para que yo represente esto. Vamos, doctor, decídase. Lo tengo muy bien planeado. No, hombre, le digo que es imposible. ¿Cómo quiere que el director que me paga por mi trabajo como radiólogo y psiquiatra me deje trabajar como cómico y lechero? ¿Y por qué no le va a dejar? ¿Acaso no se organizan aquí conciertos con el coro de esquizofrénicos y la banda de acomplejados? ¡Ah! Y el cuarteto de manía persecutoria, que para tocar una fuga de Bach querían escalar la verja del sanatorio y escaparse porque decían que si no, no era fuga. Y todo con el permiso y participación de los médicos. Bueno, sí, pero mire, esto es muy largo, ¿eh? ¿Cree usted que habrá que cortar algo? Uy, habrá que cortar muchísimo. ¿Entonces estamos de acuerdo? No, tranquilito. Deje que lo lea esta noche y mañana le contestaré, ¿eh? Gracias, doctor, sabía que aceptaría. pero no por ahí. No hay más remedio, doctor. Y no se preocupe, tengo costumbre. Ah, doctor, ¿no ha perdido usted su pluma? ¿Fue usted? No, pero sé dónde está. ¿Dónde? En el despacho del doctor Frank. El doctor Frank y yo, que era del doctor Frank, pero el doctor Frank le dijo al doctor Frank que no era de él. Y yo vi por la ventana como el doctor Frank la guardaba en la caja fuerte del doctor Frank. ¿Te he entendido? Pues mire, las F's perfectamente. Ah. Muchas gracias, mañana se la pediré. Y no se olvide mañana dejar la ventana abierta. No, de ninguna manera. Se lo prohíbo terminantemente, ¿eh? Sí, aquí el doctor Neuros de guardia. Ah, ¿es usted, señor director? Pues no hay ninguna novedad, no. Bueno, mejor dicho, sí. Vino a verme uno de los pacientes. Seguro que se acuerda de él. Trabaja como lechero para el sanatorio, sí. Pues sí, ha escrito una autobiografía dialogada y me ha pedido que la represente con él en una de nuestras veladas. Figúrese que ¿qué? Ah, que le parece bien la idea. Bueno, pues sí, la ficha dice que es inofensivo. ¿Darle de alta? No. Tenga en cuenta que vino a verme trepando por la ventana. Ah, no, señor director, no. No lo volverá a hacer. Se lo he prohibido terminantemente. Sí, doctor. Pero otra vez. ¡Su pluma! Locos, esquizofrénicos, neuróticos, lunáticos, delirantes, alienados, maníacos, en fin, seres humanos aquí presentes. Ah, y todos aquellos que gracias a nuestro circuito cerrado de televisión podrán presenciar esta velada desde sus celdas. Hoy estrenamos una especie de obra teatral. ¿Conoce usted la Vía Láctea? Con autorización de nuestro director. Y que pese a su título de conferencia de astrología, esconde la confesión de su autor y amigo nuestro, perfectamente conocido de todos. Respecto a los decorados, supongo que sabrán disculparnos, teniendo en cuenta los escasos medios teatrales de que dispone un sanatorio. Hemos accedido a una petición de los enfermos del pabellón 7... No querían asistir a la representación si no trabajaba alguna mujer. En especial consideración a su estado psíquico, las enfermeras Helga y Karin del pabellón 4 han accedido gentilmente en ayudarnos. Helga, Karin. Bueno, pues aquí las tienen. No dirán mucho. Es decir, no dirán nada, pero bueno, tampoco les hace falta. Lo importante es que ustedes y yo las veamos y así todos están contentos. Y ahora con ustedes, el autor.
Lo que seguidamente vamos a representar es la comedia, o mejor dicho, algunas escenas de la comedia de mi vida, de la que voy a tratar de ser actor. Pero de la que ya verán ustedes, no soy autor ni muchísimo menos. Quizá colaborador. Porque, ¿quién es autor de su propia vida? Cuando abrimos los ojos, nos acaban de echar al mundo. Luego, eso que llamamos nuestra vida, no es sino nuestra lucha para que el mundo no nos aparte de él. Sí, sí, ya sé que hay personas que hablan de libre albedrío y de hacerse a uno mismo. Y hasta he oído decir a un hombre muy satisfecho, aquí donde usted me ve, yo me he hecho a mí mismo. Y debía ser cierto, porque estaba tan mal hecho por dentro como por fuera. Bueno, parece que el doctor ha terminado y podemos empezar. La escena transcurre en el despacho del secretario del ayuntamiento de mi pueblo natal. El doctor hace de secretario. Adelante. Pasa de una vez. Pero bueno, ¿qué quieres? También vienes a pedir trabajo, ¿eh? Y encima cojo. Pues no es fácil encontrar algo. Aquí en el ayuntamiento no hay trabajo para ti, ni para nadie. Bastante es que lo haya para mí. Pero bueno, ¿no entiendes? Márchate, hombre, márchate, estoy muy ocupado. Soy yo. ¿Eh? ¿Qué soy yo, José? José, el de aquí. José, ¿pero qué José? Allí no hay ningún José. Había uno, el hijo del gendarme, pero murió en la guerra. ¿Tú? Sí, ¿y yo? ¿Qué le pasa, señor Plume? ¿Se encuentra mal? ¿Vivo? ¿Estás vivo? ¿Has estado vivo todo este tiempo? Yo creo que sí, señor Plume. Siempre es más fácil seguir viviendo que morirse y volver a la vida. Y menos arriesgado. Claro, claro, pero comprenderás que es como para quedarse turulato. Eso de que uno al que se ha dado por muerto y enterrado hace muchos años se presente así de buenas a primeras y vivo. ¿Hubiera preferido que me presentara muerto? ¿Cree usted en fantasmas, señor Plume? No, claro que no, no. Bueno, siéntate. Gracias. Dime, José, ¿vienes directamente de la estación? No, vine dando una vuelta por el bosque y el cementerio. Entonces... Sí, ya he visto la tumba de mi padre. Sí, murió en acto de servicio. ¡Qué animal! ¿Quién había de decirle que un animal de su edad...? ¿Que se trata de mi padre, señor Crumé? Pero no, hombre, no. Si yo me refiero al caballo de tu padre, vamos, al caballo que montaba tu padre. Vi una yegua, se encabritó y allá fue el bueno del gendarme, murió en el acto. ¿En acto de servicio? Sí. ¿Y qué me dices de la lápida? Que nunca me atreví a imaginar que le pusieran encima un monumento así. Y de mármol auténtico. Y yo mismo me ocupé de eso, sí. Pero, bueno, si has pasado por el cementerio, entonces también habrás visto... Sí, también he visto el monumento a los caídos del pueblo. Mejor dicho, al caído, porque no hay más que uno. Yo. ¿Qué? No teníamos otro muerto más a mano. El hijo del bodeguero se quedó aquí, en servicio de retaguardia, en la bodega de su padre. Luego se casó. ¿Con quién? ¿Con Catalina? Pero han pasado 12 años, José. No, sí comprendo. Pero me esperó ilusionada o... Te esperó hasta que te declararon fallecido, claro. Claro. ¿Qué más podía hacer? Sí, eso mismo pensé yo. Y dime, José, dime, ¿de dónde vienes ahora? De la guerra. Pero, hijo, si la guerra terminó hace 10 años. Para ustedes. Para mí siguió hasta hace 2 meses. Siempre hay guerra en alguna parte, aunque nadie diga que es guerra. Entonces,
Entonces eso... Sí, señor Crome. Y gracias a esto también se terminó la guerra para mí. Si supiera lo feliz que me siento ahora. El cielo, la luz, la paz, el trabajo. ¿Y en qué piensas trabajar? Pues en lo de siempre. Tengo una casa, unos prados, el bosque que me dejó mi madre y el gran campo de amapolas. ¿Sabe lo que voy a hacer con el campo de amapolas? ¿Qué? Voy a sembrar girasoles. Sí, ya sé que le parece una locura, pero es un sueño mío muy viejo y lo quiero hacer realidad. Cuando estaba en la guerra, me acordaba del campo de amapolas, rojo como un mar de sangre. Y un día me dije, basta de amapolas. Ya no hay allí amapolas, José. Este año sembré patatas. Claro, hombre, claro, no podía dejar aquel campo sin sembrar. Se hubiera llenado de cizaña y esa cizaña hubiera terminado por perjudicar a las tierras vecinas. Tiene razón, pues. No sabe cuánto se lo agradezco. José, dime una cosa. ¿Tienes dinero? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo hubiera podido darte algo. Muchas gracias, pero no necesito nada. Pues entonces, ¿qué te parece si diéramos un paseo? Pero no por el pueblo, no. Mejor por las afueras, hasta que anochezca. Luego puedes dormir en la posada del Cordero Blanco. ¿Te acuerdas de la posada, verdad? Sí. Pues mira, duermes allí, mientras tanto yo hablo con el alcalde y mañana veremos. ¿Y por qué he de dormir allí, no en mi casa? ¿A qué viene tanto misterio? Pero, ¿y para qué tiene que hablar con el alcalde? Pero hijo, pero no me digas que no te has dado cuenta. No te hagas el tonto, hombre. ¿Que no me he dado cuenta de qué? Pues de que ya no existes, de que estás muerto. ¿Por qué han puesto mi nombre en el monumento al caído? Pero naturalmente. ¿Crees que hubiéramos levantado ese monumento si no estuvieras muerto de verdad? No me hagas reír, señor Crume. ¡Muerto yo! ¿Quieres que te enseñe el certificado de tu defunción? Donde dice que ya no existes. ¿Lo tiene ahí? ¿Eh? Pues démelo. Verá que bien va a lucir en la cabecera de mi cama en un bonito marco. ¿Así que crees que basta con decir que estás vivo para estarlo legalmente? Si supieras el trabajo que nos costó al alcalde y a mí... El que te declararan muerto, sabrías lo difícil que es conseguir el dichoso papelito. No sabes cómo nos marearon. Primero fue Kurt, el pretendiente de Catalina. Que no podía esperar más que Catalina te esperara. Luego los padres de Catalina, que no querían que Kurt se cansara de esperar a Catalina esperándote. Después Catalina... que empezaba a cansarse de esperarte mientras Kurt la esperaba. Finalmente Ismael, tu vecino, furioso al ver sus campos invadidos por la cizaña procedente del tuyo. Cuando ocurrió esto, el caso tomó carácter público y el alcalde tuvo que intervenir. Se hicieron las proclamaciones de rigor, se esperó el tiempo que marca la ley y finalmente se procedió a la subasta de tus bienes. Como no tenías parientes ni herederos, el ayuntamiento decidió gastarse ese dinero en la tumba de tu padre. Por cierto, que se realizó en el taller de marmolería, propiedad del alcalde. Y en el monumento a los caídos del pueblo. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué también? También se realizó en el taller de marmolería, propiedad del alcalde. Con el resto, pues, se empleó en lucir la iglesia y dotarla de una campana nueva, que también se hizo en la fundición de hierro, propiedad del alcalde. Esa que oyes ahora. Qué bien suena. Cuando la oí antes me pareció que sonaba como algo mío. Qué bien suena. Así que ya no me queda nada. Pues no sé, hijo, no sé. No, yo... Habrá que consultar con el alcalde, ya le conoces. Yo no soy más que un simple funcionario, ¿no? Escuche, quédense con todo lo que era mío. No quiero ni reclamo nada. Pero estoy vivo y quiero seguir viviendo. Quédense con todo y si queda algo más, también se lo regalo al alcalde. Pero devuélvanme mi vida. José,
José siempre, siempre ha sido un buen muchacho, ¿no? Y sigue siéndolo. Después de muerto. ¿Y por qué motivo si no te hubiéramos levantado ese hermoso monumento? Con mi dinero. Pero por voluntad de todos. Gracias. ¿Hay de qué? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Por qué has de reanudar tu vida aquí en este pueblo? Porque este es mi pueblo. Y porque quiero volver a ser yo. José, el hijo del gendarme, el que ustedes enterraron con tanto cariño. Uno. Yo. Mira, José, te voy a hacer una propuesta. Si te vas, te doy 500. 500 oro. Con ese dinero puedes irte a la ciudad, instalarte o esperar un buen trabajo. No lo pienses. No lo pienses y acéptalo. Porque en cuanto estés vivo de nuevo, nadie te va a regalar nada. Ah, pero es mi nombre lo que le preocupa. Pero claro, José, claro. Si tú, en vez de ser tú el que eres, el muerto, pues es este o aquel o el de más allá, a nosotros que nos importaba que estuvieras muerto o vivo. Entonces mire este documento. ¿Qué le parece? ¿Esto qué es? Eres tú. Pero es otro. ¿Qué broma es esta? Aquí pone Juan Negro. ¿Cómo llegó a tus manos este documento? Es una herencia. ¿Muerto? Vivo. ¿Lo mataste? Lo mataron. ¿Quién es? Yo qué sé, el enemigo de alguien. Después de aquel tiroteo todos cayeron muertos, menos yo. Que solo lo fingí. Ah, así que fue en la guerra. Sí, claro, eso es otra cosa. Para el muerto es lo mismo. De manera que le has quitado el nombre a un muerto. Eso es un delito. ¿Y quitárselo a un vivo no lo es? Sea como sea, yo no quiero saber nada de eso. Porque es un fraude, suplantación de personalidad. Y yo soy un funcionario público muy recto. Que me ha ofrecido 500 por largarme. ¡Eso! ¿Y por qué no los aceptas, José? Eso es lo de menos. Lo importante, ya que no me quieren aquí, es que en la ciudad me acepten como José Blanco. ¡Jamás! Mi ropa es humilde, pero está limpia de toda mancha. De modo que no tienes documento alguno que acredite que eres José Blanco. Haberlo dicho antes. ¿Comprende ahora por qué me interesa tanto quedarme aquí, en el pueblo? Porque este es el único lugar del mundo donde José Blanco será siempre José Blanco, aunque sus papeles digan que es Juan Negro. Perdón. Perdón que no le haya prestado demasiada atención, señor X. De modo que el pobre José Blanco era muy amigo suyo, ¿verdad? ¿Cómo? Y lógicamente le contó muchas cosas de su vida y de su prometida Catalina y de cómo era el pueblo y de mí y del bosque y del viejo gendarme. ¿Pero qué quiere decir? Y usted, un tipo listo, se dijo: han pasado 10 años y nadie se acordará de él. Cosa más fácil, ¿verdad?, que engañar a unos pobres aldeanos. Crume, se ha vuelto loco. ¿Qué le ocurre? ¿Pero qué confianzas son esas? Para usted yo no soy Crume, sino el secretario de este ayuntamiento. Un funcionario público humilde, pero nada tonto, con quien le ha salido el tiro por la culata. Así que andando a estafar a quien se deje. ¿Se va o llamo al gendarme? Que ya no es mi padre. No, no le llame. Comprendo y me marcho, señor Crume. Perdón, señor secretario. Y gracias. Gracias por todo. Por la tumba de mi padre. Por la campana. Por haber cuidado mi campo de amapolas. Que ya nunca será de girasoles. Y también por mi monumento. Gracias, señor secretario. ¿Quién habla?
Ah, es usted, señor alcalde. Sí, sí, era él, José Blanco, el hijo del gendarme. Sí, sí, cojea porque le hirieron en no sé qué guerra de esas que hay ahora por ahí. No, no, claro, 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 no se preocupe, le he echado de aquí para siempre. No, 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 no le ha visto nadie, no, no. Claro, claro, ¿cómo iba a quedarse? Imagínese, nuestro único caído, el orgullo del pueblo. ¿Se imagina cómo se iban a reír de nosotros si se enteran que nos habíamos equivocado? Sí, sí, señor alcalde, sí, sí. Hasta siempre, señor alcalde, hasta siempre. Además, nosotros somos gente honrada. Tuve que hacer noche en la posada El Cordero Blanco, que ahora se llama El Cóndor Americano, hasta la hora en que salía mi tren. Pero como no se duerme cuando se quiere, terminé pasándome la noche asomado a la ventana mirando a las estrellas. Y fue entonces cuando se me ocurrió por primera vez eso de mi estrella. ¿Comprenden? Eso de que yo había nacido en una estrella, en la que me había criado, de la que un buen día me había ido y a la que había vuelto otro día cualquiera encontrándola fría, apagada, ciega. Eso fue lo que pensé aquella noche, que nuestras estrellas solo brillan si las miramos. Nuestras estrellas, lo mismo que las auténticas de allá arriba. Sí, señora, sí. Las auténticas también, créame. Se apagarían todas si Dios les volviese la espalda un solo momento. Pero no tema. No lo hace. ¿Cómo vamos, doctor? Bien, bien. Podemos empezar. No, 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 que no se vaya. A lo mejor nos da una pista. Dígale que pase dentro de unos minutos. Señorita, por favor, con la dirección general. Sí, sección 4. Gracias. Señor inspector, aquí el gerente de la Inrobable Compañía de Seguros Sociedad Anónima. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, sí, se trata de un robo de hace tiempo. ¿Recuerda el caso de aquel Juan Negro que robó la caja de la Inrobable? Él mismo, sí. Desapareció como si se le hubiera tragado la tierra. No, no, no crea que fue un descrédito para ustedes solamente. Figúrese nuestra cara cuando los periódicos publicaron que un empleado nuestro había cometido un robo tan escandaloso y precisamente en una compañía de seguros contra el robo. Por favor, señorita, por favor. No, 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 no es a usted, señor inspector, no, es que aún dura el pitorreo. Pues bien, se ha presentado en la compañía esta mañana un hombre que quiere que le informemos sobre aquel Juan Negro. Pues sí, sí, estése al tanto y si hay algo yo le aviso inmediatamente, ¿eh? Total, están ustedes ahí enfrente. Pues muy bien, hasta ahora mismo. Que pase el señor Negro. Señor
Pase, pase, pase. Buenos días, señor gerente. Y siéntese, por favor, siéntese. Gracias. Así que usted quiere saber algo sobre Juan Negro. Sí, señor. Perdona, pregunta antes de proseguir. ¿Conocía usted mucho al señor Negro? No, señor, nada más que de nombre. Alguien me dijo que estuvo aquí trabajando. Pues sí, sí, efectivamente, Juan Negro trabajó aquí, pero muy poco tiempo, para desaparecer inmediatamente sin dejar el menor rastro. ¿Dónde fue? Ah, si lo supiéramos. Yo puedo decírselo. ¿A usted sabe dónde fue? A un batallón de voluntarios extranjeros, donde yo le encontré. ¿Que usted lo encontró? Sí, muerto. ¿Muerto? Sí, señor. La bomba que me quitó a mí la ropa dejándome la vida, le quitó a él la vida dejándole la ropa. Ah, interesantísimo, interesantísimo. Sí, ¿y usted puede acreditar, dar fe de eso? Piense que mientras no se certifique oficialmente la muerte de Juan Negro estará muerto biológicamente, pero no estadísticamente. ¿Comprende, verdad? Oh, ¿cómo no voy a comprenderlo si a mí me pasa exactamente lo contrario? Yo estoy muerto estadísticamente, aunque, como puede apreciar, vivo biológicamente. Ah, interesante, interesantísimo. Bueno, sí, todo esto es muy interesante, pero no sé en qué podemos ayudarle. Vamos a ver qué puedo hacer por usted. Aceptarme como Juan Negro. Pero usted no es Juan Negro. No, señor, yo soy José Blanco. ¿Decía? No, es una broma, es una casualidad. Yo me llamo José Blanco. ¿Y por qué ese cambio de color? Porque... o soy Juan Negro, ese que nació ese día y en ese sitio que pone ahí, o no soy nadie. ¿De dónde sacó este documento? Estaba en su uniforme. ¿Y quién fue licenciado con este papel? Yo. ¿Por qué se licenció usted con este nombre y no con el suyo? Porque ya le he dicho que todos mis papeles desaparecieron con el uniforme. Pero bueno, ahora que ya está usted licenciado, ¿por qué no vuelve a ser usted mismo? ¿Con qué pruebas? ¿Pero qué mejor prueba que usted? ¿Una prueba viva? Pero no escrita. Y lo que hace falta es una prueba escrita. Esos son desatinos. Pero desatinos legales, que son los que cuentan. Para mí, lo mejor es empezar de nuevo en paz. En paz. En paz. Como Juan Negro. Interesantísimo, interesantísimo. No lo haga, es mi consejo. ¿Por qué? ¿Qué le importa a usted ni a nadie que yo sea Juan Negro? No, si a mí lo que me importa es que usted sea Juan Negro. Pero vamos a ver, ¿sabe usted lo que fue en vida Juan Negro? No sé lo que fue, pero sé lo que será. No veo que no se da exacta cuenta del riesgo que corre. ¿Quién le dice que ese hombre no cometiera un crimen o tal vez un robo por el que usted ahora tenga que pagar? Piénselo porque está dentro de lo posible. Bueno, pues... sí, tal vez esté usted en lo cierto y pues, puede que tenga razón, se lo agradezco mucho. Pero una vida es algo tan grande que el solo hecho de poseerla bien merece la pena de pagar todas las deudas y cumplir todas las condenas del mundo. Por el futuro siempre valdrá la pena. Mirándolo así, claro. Entonces, ¿me aceptará como Juan Negro? Sí. Si usted se empeña... Pero claro, comprenderá que tengo que consultar antes con mis superiores. Así que si tiene la bondad de pasar a la habitación de al lado... Como usted mande, señor gerente. Es solo un momento, ¿eh? Póngame de nuevo con la dirección general. Gracias. Señor inspector. Sí. El hombre de que le hablé antes tiene la documentación de Juan Negro. Desde luego no es él. ¿No le parece que si ahora se detuviera a Juan Negro sería una especie de rehabilitación para todos? Sí, claro, veo que me comprendes. Naturalmente que sin darnos por enterados de todos los antecedentes que el falso Juan Negro me acaba de contar. No, figúrese lo que supondría para nosotros saberlo, ¿no? Y eso sí que no. No, yo remordimientos de conciencia no. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, le espero hablando con nuestro hombre. Hasta ahora mismo. Que pase el señor Negro. Pase, pase. Y siéntese. Gracias. Se salió con la suya, amigo Juan Negro.
Gracias. Muchas gracias. Esté seguro que le agradeceré eternamente esta pequeña mentira que va a decir por mí. Pero si no tiene importancia, hijo mío. En este mundo tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Bueno, entonces, ¿cuento con un puesto? ¿Un puesto seguro? Pues sí, 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 de los más seguros. Casa, comida... Casa, comida, trabajo. Gracias, Juan Negro. Bueno, y ahora cuénteme, ¿cómo es que estuvo en la guerra de Corea? Bueno, pues no hay mucho que explicar. En 1941 caí prisionero de los rusos. Me llevaron de un lado para otro, cada vez más lejos de mi pueblo. En resumen, 2 años de reeducación marxista, instrucción comunista, propaganda para la paz. Y cuando ya estaba preparado para la paz, me llevaron a la guerra de Indochina. A luchar, claro está, por la paz del mundo. De allí a Corea, también a luchar por la paz del mundo. Del mundo, decían ellos. Mía, decía yo. Habíamos cercado un batallón de voluntarios extranjeros. Cuando terminó la lucha, si es que se puede llamar lucha a aquella carnicería, le quité a uno de los caídos el uniforme y los papeles. Se llamaba Juan Negro. A la primera oportunidad que se me presentó, me pasé con los americanos. Como estaba herido en esta pierna, me licenciaron. Y eso es todo. Debe ser horrible, horrible una situación así. No creo que pueda olvidar nunca aquella noche. Además, era Navidad. Los hombres que teníamos cercados no tenían la más remota idea de nuestra presencia. Estaban sentados alrededor del fuego y cantaban villancicos. Y yo estaba tan cerca de ellos. Tan cerca que veía brillar las lágrimas en sus ojos. De pronto me fijé en mi reloj. Faltaban solo 8 minutos para que comenzara nuestro ataque. No van a poder cantar muchos villancicos, pensé. Y justo cuando entonaban el de Noche de Paz. Noche de Luz. Pase, señor inspector. Como era lógico, me arrestaron. A los pocos días comparecí ante el juez. Ante tantas contradicciones del pasado de Juan Negro, me sometieron a un examen psiquiátrico legal. Pero fue tan disparatado que perdí la paciencia y confesé la verdad para que no me volviesen loco de verdad. El juez falló salomónicamente basándose en que un hombre que ha perdido la memoria quizá no sea ya el que era. Y me condenó a una pena leve con libertad condicional. Como ven, salí bastante bien librado de mi aterrizaje en la tierra. Y todo lo que tenía que hacer era presentarme semanalmente en la policía y echar una firmita. Lo demás lo van ustedes a ver enseguida. Estamos en el interior del restaurante taberna italiano El Infierno del Dante, propiedad de Salvatore Diavolo. Un tipo muy original, cuya vida y actividades no son del todo... como diríamos, confesables. Ristorante fermato. Si les hubiese sobrado un poco de comida, algo de sopa. Tengo hambre. Acércate. Le advierto una cosa. No tengo dinero. No me digas. Hasta hace 3 días trabajé como peón de albañil, pero desde que empezó a nevar se ha suspendido todo. Menos las ganas de comer. Está muy bueno. Restaurante de primera. De manera que trabajas de peón, ¿eh?
Mal asunto. Eso lo sabe hacer cualquiera. ¿No tienes un oficio? No. Bueno, sé conducir un coche, un camión, pero no tengo carné. Indocumentado, ¿eh? Es una historia muy larga, señor. Si quiere conocer el último capítulo, es ese marcado con tinta roja. ¿Esto? ¿Que esto es el caso de Giovanni Nero? Yo soy Juan Negro. Pues Giovanni Nero ese, ¿qué dice usted? ¿Tú? ¿Tú, Giovanni Nero? Tú con esa pinta, Giovanni Nero, no. No me hagas reír. Yo conocía muy bien a Giovanni. Era mi socio. Viajaba. Me procuraba mercancía. ¿No quieres más? No, gracias. Gracias por todo. ¿Dónde vas? A dormir en la estación. En la sala de espera siempre hay calefacción. ¿Se te olvida esto? Es verdad, gracias. ¿Sabes lo que pensé cuando leí esto? Este Giovanni es grande. A cualquier hora le cogen dormido. ¿Cuánto te pagó por este asunto? ¿Pagarme? No entiendo. Sí, ¿que cuánto dinero te dio para que tomara su nombre? Nada. Yo perdí el mío cuando él perdió la vida. ¡Muerto! ¡Lo asesinaste! No, yo no. Le mataron en la guerra frente a mí. Como yo no tenía nombre, me dieron el suyo. ¡Mamma mía! Pero si parece un fumetti. Está bien, Giovanni, está bien. Puedes quedarte. Arriba hay un cuarto con una cama, el suyo. El tuyo ahora. ¿Quieres decir que puedo quedarme aquí a dormir? Sí, hombre, sí. Anda, ven. Toma un trago. Ya le he dicho que no tengo dinero. Giovanni Nero nunca pagó aquí nada. Mi Salvatore Diavolo regaló nada a nadie. Eres joven y sabes conducir un camión. ¿Va usted a darme un empleo? Salvatore conoce muchos tipos y Diavolo conoce a más. Ellos te buscarán trabajo. ¿Sabes lo que hacía Giovanni? Todo. Me leyeron su expediente. Así que lo sabe la bocia. Eso le ocurrió por querer trabajar por su cuenta. Don Salvatore, quiero que entienda bien lo que le voy a decir. He aceptado el nombre de Juan Negro, pero no su pasado ni su vida. Lo que hizo murió para siempre. ¿Cómo se ve que este Giovanni no es el mío Giovanni? Así que borrón y cuenta nueva, ¿eh, bambino? Hablas como si no tuvieras más que 6 meses de vida. Ese es el tiempo que llevo en la tierra. ¿Ah, sí? ¿Dónde estuviste antes? Lejos. Muy lejos y muy alto. Tanto que muchas noches cuando miro al cielo me pregunto en cuál de esas ventanitas me asomaba. ¿En una estrella? Sí, ya sé que le parece una locura. Todos tenemos nuestra estrella. Pero luego la vida te apaga la tuya estela. Así que quieres ser de uno de ellos, ¿verdad? De los otros. De los que aplauden si triunfas y apalean si caes. Eso es cómodo, pero nada fácil. Es una mafia, Giovanni, la peor de las mafias. La mafia de las personas decentes. No, amigo, no. No te dejarán entrar en ella. Pero, ¿por qué, don Salvatore? Contésteme, ¿por qué? Porque eres de otra estrella. Porque en tu estrella el ser bueno no tiene importancia, pero aquí el ser bueno es ser tonto. Porque en tu estrella el malo es malo y peor para él. Pero aquí nadie es nada del todo, sino a medias. Allí hay hombres, aquí gente. Pobres, ricos, obreros, patronos, jueces, acusados, motes. Y cuando te han puesto un mote, ya no hay quien te lo quite. Por eso, Giovanni, si ahora eres negro, negro serás hasta que te mueras. Brillante por venir, don Salvatore. Sí, ríe, pero ya llorarás, ya. De todas formas, quiero ayudarte. ¿No me crees? Creo siempre en todo lo bueno de los hombres, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Perdóneme, pero yo no soy aquel Giovanni Nero. Ah, no eres Giovanni Nero. Muy bien, te consigo un carnet de conducir con el nombre que tú quieras. No. ¿Ganarás mucho dinero? No. Es un trabajo honrado. Pero con un nombre falso. ¿Acaso Giovanni Nero es el tuyo? Don Salvatore, si supiera lo que me ha costado conseguir este nombre, vería si es mío o no.
No, no me siento con fuerzas para volver a empezar con otro nombre prestado. Me volvería loco. Si es así, no puedo hacer nada. No, ya lo hizo dándome de comer, de beber y hablando conmigo. ¿Y mañana? ¿Y al otro? Mira esa chaqueta y esos zapatos. Mañana estarás enfermo. Bolsillo vacío, estómago vacío. ¿Y entonces qué? Hay algo que jamás perdemos los que, como yo, hemos nacido para tener la barriga y los bolsillos vacíos. Sucio todo, menos el alma. Y es la esperanza. Ya te he dicho que puedes dormir aquí. En la estación se duerme bien. Giovanni, tú ganas. Puesto que tu destino lo quiere, tengo para ti una verdadera oportunidad. Un trabajo honrado y estupendo sueldo. Sí, Giovanni Nero, y con tu propio nombre. ¿Qué es? Astronauta. Algo especial para quien como tú sabe conducir. Dentro de 15 minutos tienes un tren. Pero... Nada de peros. Toma esta carta y preséntate en el circo de Humberto, en la carpa de los cohetes del espacio. Toma 200 marcos para el viaje. Pero es posible que así, solo con... ¿Y esa carta qué? Es una carta del viejo Humberto, un viejo amigo, que me pide un hombre nuevo, sano y buen volante. Anda, corre, corre. No pierdas el tiempo hablando. Apenas lo tienes para llegar a la estación. ¡Corre! ¡Coge esa bicicleta! ¡Es mía! De otra estela. Ahora sí que vas a volver a la tua estela. Hace ya 6 meses que trabajo en el Circo Humberto. Soy uno de los motoristas de la muerte. Seguro que ustedes habrán visto este número en alguna parte. Un cilindro de 7 metros de altura por 10 de diámetro. Ahí dentro, sobre las paredes verticales, damos nuestras vueltas de la muerte. Bill y yo en motocicletas. Ben, el incomparable payaso de la muerte, en un pequeño coche de carreras. Y el público abarrota la carpa. Los hay que se pasan horas enteras con la esperanza de contemplar el color de nuestra masa encefálica. Es una diversión como otra cualquiera. Toma, carta para ti. Por fin. ¿Tu moto a punto? Perfecta. No, no te vayas. Esta noche empieza Bill. ¿Por qué? Pues no sé. Me dijo que le daba lo mismo. Yo tenía ganas de fumar un cigarrillo. Bah, ¿cuántos has fumado hoy? ¿60, 70? Es una barbaridad. Por lo menos descansa antes de empezar. Y tienes razón. Puede pasarme cualquier cosa y ahí dentro sería el fin. Oye, quería preguntarte algo. Tu contrato termina mañana, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Y crees que te dejará marchar el jefe? Bah, me da lo mismo. Sabes que soy el primero que ha aguantado 6 meses aquí. Todos los demás, Ben el payaso número 1, Ben el payaso número 2. ¡Cállate! Tú eres Ben, el payaso número 7. Lo que quiere decir que uno aguantó 2 semanas, otro 6, otro menos, y tú llevas casi 1 mes. Pero los míos son 6 meses. Hasta ahora he resistido, he tenido suerte, pero aguantaré más. ¿Y si Humberto te sube el sueldo? Ni aún así. Pues no lo entiendo, hijo, no lo entiendo. Eres joven, sin nervios. Con esas condiciones, en cosa de 2 años, reúnes lo suficiente para retirarte. Entonces sí comprendería lo del adiós. Y ahí os quedáis, pero ahora...
¿O tienes algo ya? Sí. Bueno, pero eso no le importa a él ni a nadie. Anda, anda, ¿me crees un chismoso? Anda, dime, dime, ¿has encontrado algo? ¿Eh? Sí. ¿Has encontrado una señora de esas que lo pagan todo? No digas tonterías. ¿Tonterías? Bueno, si se te presentara una señora de esas con el balcón perfumado y te dijera, mira, rico, me da lo mismo que te llames blanco o negro, súbete a mi coche y nos vamos a la Costa Azul. Bueno, si me pasara a mí una cosa así. Lo mío es más serio. ¿Conoces esta fábrica? Krupp. ¿Quién no la conoce? ¿Sabes lo que me mandan aquí? Un contrato de trabajo. Claro que no es un sueldo como el de aquí, ni muchísimo menos. Pero cualquier cosa es mejor que meterse ahí dentro y dar vueltas y más vueltas con el cuerpo para un lado y la cabeza para otro. Ahí dentro he creído volverme loco. Rompe esa carta. Piensa en tu nombre falso y en todo lo demás. Eso es peligroso fuera de aquí. Aquí eres el as, tienes la admiración del público y ganas más cada día. No soy tan fuerte como crees. No soy una máquina. Y sabes que las máquinas también fallan. Eso nos pasa a todos. Sí, pero lo mío es distinto. Es algo que empezó la noche que me fui de mirarlo. Y que desde entonces me persigue como una obsesión. ¿Qué es? Una idea fija. La idea de que yo había aterrizado aquí de muy lejos. De arriba. ¿La luna? De más lejos aún. De una de las estrellas de la Vía Láctea. Ah, ¿y pensabas todo eso? Pues ya es pensar, ¿eh? Y desde entonces todo se me hizo insoportable aquí abajo. Figúrate que uno está paralítico durante años y de pronto puede andar. ¿Qué hará? Intentarlo primero y hacerlo después. Andar. Sí, o romperse las narices al primer paso. Entiéndeme, figúrate que eres uno que ha llegado a la Tierra procedente de otro planeta. Sí. Y que antes de aterrizar miras y observas lo que pasa aquí abajo. Y de pronto te das cuenta de que eres como los de aquí abajo. ¿Qué harías? ¿Qué desearías? Tener una morena y una rubia a mi disposición. Hablo en serio. ¿Y yo? Con esta cara de imbécil que tengo, ¿qué otra cosa puedo desear? ¿Que haya una mujer en el mundo que me quiera de verdad? Para, no te salgas por la tangente. Desearías aterrizar, pisar la tierra de tus semejantes y quedarte en ella. Sí, posible. Y pasear los domingos. Puede. Y tener amigos y una casa. Eso sí. ¿Lo ves? Y una mujer. Eso lo primero. Y trabajar. Eso de vez en cuando. ¿Por qué no quieres comprenderme? Pero si te comprendo, hombre, si te comprendo. Si sé perfectamente lo que significa para ti ese contrato de trabajo. Significa, pues, lo mismo que significaría para mí un fin de semana con esa rubia. O el principio de la otra con esa morena. No digas tonterías. ¿Tonterías? Bueno, si vieras a esa morena, ya hablaríamos. Por el amor de Dios, eso no tiene nada que ver con mi problema. ¿Sabes la diferencia que va de vivir a no vivir? En cuanto empiece a trabajar en la fábrica, seré por primera vez un hombre como todos los demás. ¿Y crees que ese papelito te permitirá ser como todos los demás? No me hagas reír. Aunque no iba a ser yo quien se riera de ti, sino ellos. ¿Quién? Todos. Y el primero, Humberto. Tú sabes también como él que eres su principal atracción y que no te dejará marchar. Y te quedarás aquí. Aquí con el pensamiento puesto en las vueltas que te quedan para terminar tu número. Pero nada más. No. Si eso fuera así, todo habría terminado para siempre. Ay, es tonterías. Aquí no se termina para siempre hasta que te sacan loco o desnucado. Y eso no te pasará a ti. Anda, dame esa carta. Dame esa carta y la rompemos antes de que te vuelvas loco de verdad. Bueno, pues léela si quieres. Pero nadie podrá decir que no hice lo que debía. Tú lo sabías. Pero no te pongas así, hombre, no te pongas así, si no vale la pena. Rechazado, pero sin una explicación, sin una palabra amable. ¿Pero qué sabe esa gente de palabras amables? Lo único que saben es que en la policía de aquí, en la policía de todo el mundo, hay un expediente que pone Juan Negro, amnésico y ladrón.
Pero si yo no soy nada de eso. Sí, pero lo pone y eso es lo único que les interesa. Pero si yo no he robado jamás nada. Bueno, eso se lo cuentas a tu abuela, que a lo mejor te cree. Uno me creyó, Salvatore Diablo. Sí, te creyó y te mandó aquí para que te esnucaras. Sí. Sí, tal vez estés en lo cierto. Él sabía que yo no pertenezco a esta tierra. Y que más vale terminar lo antes posible. Por eso me mandó Salvatore Diablo. Es una buena idea terminar lo antes posible. Por si no le veo, dale recuerdos a mí. ¿Qué? Dale un fuerte apretón de manos. Y para ti, un abrazo. Pero ¿qué tonterías son esas? Eso. Tonterías, hermano. ¿Pero te vas? Sí, ahora mismo. ¿A dónde? Donde no hay certificados de que uno está vivo o muerto. Ni expedientes que dicen que uno es lo que no es. Ni puertas con letrero de entrada libre y debajo en letra pequeña reservado el derecho de admisión. No, 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 no. No, no hagas una locura, verás. Mira, te lo pido yo, te lo pido yo, tu amigo. Verás, ahora terminamos nuestro número y después te busco una señora imponente y verás cómo mañana ves las cosas de otra forma y amaneces otro hombre. Sí, 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 eso sí. Mañana amaneceré otro. Y veré todo desde muy lejos. Créeme, siento una gran alegría cuando pienso que voy a volver. Hace tanto tiempo que no estuve allí. ¿Pero dónde? En la casa de mi infancia. En mi cama de niño. Con alguien sentado a mi cabecera contándome cómo era este mundo con el que tanto soñé. Y que no he conocido. Vamos. No tengas miedo. Tu hermano. Señoras y señores, la historia, mi historia, termina con lo que acaban de oír. Mi vuelo Vía Láctea arriba desde el tambor de la muerte. Ahora me tienen aquí, en este escenario, y cosa curiosa, también en la Vía Láctea. Para que nuestra representación no quede truncada, vamos a agregarle una última escena escrita expresamente para que no se vayan a la cama con la impresión de haber visto una tragedia. Y como al teatro se acude principalmente a hacer una buena digestión o a pasar el rato, como hubiera sido mi deseo hacerlo en la vida, vamos a dar un final amable, ameno. Pues para serle sincero, pese a mi deseo de huir de esta tierra, lo que yo hubiera querido es quedarme con ustedes, aunque no hubiera encontrado jamás lo que buscaba. Pero ya vieron que no fue posible.
Bueno, y volviendo de nuevo al breve epílogo que vamos a representar a continuación, tengo el gusto de anticiparles una grata sorpresa consistente en la presencia sobre estas tablas del director de este sanatorio psiquiátrico, representado por un servidor de ustedes. Es un breve diálogo con nuestro conocido doctor Neuros. Así que verán al doctor Neuros representando el papel del doctor Neuros en el diálogo que mantendrá mañana con el director de este sanatorio psiquiátrico. De lo que trata esta conversación, conversación futura, por supuesto, es la sorpresa de nuestro espectáculo y nuestra esperanza de un final feliz y agradable para todos ustedes. Empezamos. Amigo Neuros, yo no entiendo nada de teatro, y sí que entiendo, porque todo el mundo entiende de teatro, y además, porque entiendo de locos, o lo que usted nos brindó ayer fue una creación excepcionalísima, excepcionalísima. Su actuación terminó con mi prejuicio de que los médicos solo servimos para curar, y no siempre. Pues muchas gracias, señor director, es usted muy amable. Es cierto que además de su extraordinario trabajo, me impresionó sobremanera la trama, el problema en sí, en una palabra, la evidente y arrolladora verosimilitud de esta increíble e increída odisea. A su salud, en nombre de esta casa de salud, admirado colega. Pues a mí también, señor director. Nada más leer el original de la comedia, me asaltó la duda de si algo tan inverosímilmente verosímil pudiera ser el resultado de la fantasía de un loco, por muy loco que estuviera. Claro, claro. Claro. Increíble. ¡Increíble! Esto es increíble, pero... ¡Increíble! 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 Enfermera, ¿qué nota es esta que veo aquí de 400 pijamas? ¿No sabe que he ordenado comprar solo camisones? Sí, por razones higiénicas y psicológicas he ordenado el uso exclusivo de camisones anchos. ¡Muy anchos! A partir de hoy, solo camisones. Como siempre, camisones. ¿De qué hablábamos? ¿Y qué es lo que iba a decirle? Sí. Que para mí, todo ese fantástico relato no puede ser hijo verosímil de la fantasía, sino copia fiel de la fantástica realidad. La única respuesta es que ha copiado todo eso. ¿No lo cree? No sé cuando usted lo dice, señor director, pero es algo que jamás, jamás se me hubiera ocurrido a mí. Ah, porque no es usted el jefe. El jefe soy yo y por eso se me ha ocurrido a mí. Y precisamente por eso he venido a su despacho, para decirle nada menos que... ¿Por qué no hay luz en el pabellón 7? ¿Quiere que llame al cuadro general? No llame si no hay luz, es que la han apagado. No, sí, eso seguro, sí. ¿De qué hablábamos? Pues de algo. ¡Ah, exacto! Eso está muy bien observado. ¿Qué algo? Pues que el hombre no había inventado su historia, sino que la había vivido realmente. Exactamente, esa fue su maravillosa conclusión por la que le felicito asombrado. Creo que no estoy de acuerdo con nadie. Es en eso de poner a ese hombre en la calle. Pero bueno, ¿pretende dejarlo aquí, aun una vez comprobado que no se trata de un caso mental? Neuros, yo soy el jefe y asumo la responsabilidad de retener a ese hombre aquí. Y la única razón es que considero cruel darle de alta. ¿Comprende lo que eso supondría? Que si comprende lo que eso supondría. Ah, sí, naturalmente, señor director, naturalmente. Ah, muy bien, entonces solo queda un problema. Dije camisones o pijamas. Camisones, señor director, camisones. Ah, muy bien, por lo tanto solo queda un problema. Sí. ¿Dónde lo colocamos? Y me permito recordarle que hace 4 meses que conduce el camión que trae la leche aquí al sanatorio. Ah, sí, no lo sabía. Sí, es un empleo con sueldo incluido en el presupuesto de este sanatorio. Ahora, como enfermo, pues no cobra, pero come y duerme gratis aquí. Luego, como empleado, pues cobrará, pero gastará todo lo cobrado en comer y dormir. Y yo creo que podría quedar en el mismo empleo, ¿verdad? ¡Claro! Sí. ¡Brillantísima idea! ¡Brillantísima! Sí. ¡Brillantísima sin comer ni dormir! ¡Brillantísima idea! ¡Es increíble! ¿Pabellón 7? Sí, aquí el director. ¿Por qué cuando está ahí apagado no se ven luces y en cambio sí se ven en el pabellón 9? ¿Que ya no se ven? Es cierto, no se ven, pero en cambio sí se ven en el pabellón 7. Dígale al electricista que si no arregla inmediatamente esas deficiencias, me veré obligado a encerrarlo en la celda 19.
¿De qué hablábamos? ¡Ah, sí, sí! Pues sí, señor director, sí. No, doctor. Pues no, no, no. ¿Cómo se le ocurre enviarle a la administración? Tengo algo mucho mejor para él. ¿No lo adivina? Proveedor de camisones. Ah, mucho mejor. Conductor del camión lechero. Increíble, ah, increíble. ¡Pero posible! Sí. Ahora solamente nos falta hacernos con los documentos de ese hombre y a conducir. ¿Los documentos? Pues aquí están. Parecen auténticos, ¿eh? Sí, sí, hace unas semanas que los saqué del juzgado. Así que a principios del mes que viene le damos de baja como enfermo y al día siguiente le contratamos como lechero. ¿Como lechero? Sí, sí, como conductor del camión que trae la leche aquí al sanatorio. ¡Ah! No es mala idea. No, no, va. Pero, ¿cree usted que será capaz de hacerlo? Pues mire, hace 4 meses que lo hace. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no sabía, no sabía. Bueno, lo mejor es que ya que se ha ocupado usted de este caso, siga usted ocupándose de él, pero sin comprometerle. Yo no sé nada de nada. No, que va, usted no sabe nada de nada. Interesante, interesantísimo. Así que decía que... Pues que anticipándome a sus agudas sugerencias, me he permitido resolver el asunto. Bien hecho, pero sin comprometerme, ¿eh? Y ahora, un consejo, querido colega. Doctor Neuros, ¿sí? Es usted mi mejor médico y quiero hacerle una advertencia. Cuidado, mucho cuidado. Esta profesión nuestra es la puerta falsa del desvarío y hay que tener mucho cuidado para mantenerse como yo me mantengo. He observado en usted un carácter débil en cuanto a su sistema vegetativo y psíquico. Tanto que su reciente trato con el llamado José Blanco, Juan Negro o el 01313... ha dejado en usted una huella clara e imprecisa, aunque definitivamente neurótica. Pues no sabe cuánto le agradezco su observación, señor director. Por lo que le aconsejo, se tome unas vacaciones. No, si ya me las he tomado. A partir de mañana no trabajo. Ah, es usted un hombre listo. No sabe cómo me gustaría evitarle. ¿Por qué no lo hace? Lo necesitaría, créame, sí, de un tiempo a esta parte. No me siento muy seguro de mis reacciones. ¿Ah, no? Por ejemplo... yo juraría que ese José Blanco murió el otoño pasado. Pues sí, sí, yo también lo habría jurado, sí. ¿Y cree usted que ahora...? Está vivo biológicamente. ¡Neuros! ¿Pero a qué viene ese tono, señor director? Para nosotros no tiene la menor importancia que él, usted o yo existamos realmente en este momento. Lo importante para mí es que esos tristes casos se repitan sin cesar, allá abajo, entre la niebla. Que tantos y tantos tengan que irse de allí, porque no son como ellos, de los suyos. Eso. Eso es lo importante. Y por eso me dije, es necesario que representemos un caso así para ellos, para los otros, para que se den cuenta. Para que os deis cuenta. Neuros ha hecho muy bien en tomarse unas vacaciones. Que tenga un feliz viaje. ¿A dónde se va? ¿Conoce usted la Vía Láctea? ¿La Vía Láctea? Oh, querido colega, no tome a la ligera mis consejos. Y por si acaso no viaje solo. No, si voy con un amigo, señor director. En ese caso, buen viaje a ambos. Y lleven pijamas. Camisones, señor director, camisones. ¿No ven que estoy de vacaciones? Sí, aquí el director. Ah, es usted, amigo Blanco. Permítame que le felicite por su actuación. El doctor Neuros no está. Acaba de salir de vacaciones. ¿Cómo? ¿Con quién? A mí me ha dicho que con un amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, calma, señor Blanco, calma, calma, calma. ¿Cómo que a la Vía Láctea? Perdone, pero yo sigo entendiendo la Vía Láctea. Que se marcha con usted en el camión del sanatorio. Sí, 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 en el camión de la leche. Pero, señor director, ¿a qué Vía Láctea se refería usted?